¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? ¿Cómo los está tratando el año 2023? Pues ojalá que bien, ¿eh? Ojalá que bien. Pues aquí estamos siempre para mostrarles el ganado, sobre todo de la línea Gir. Vamos con este video, toretes y novillas de la línea Gir. Van a ver unos toros bien chulos, con buena estructura, con su espaldita bien recta, ¿verdad? Una bonita jiba. Bueno, las características que se buscan en lo que es la línea Gir, la resistente. El rancho es La Esmeralda, propiedad de Don Jovel, así es que aquí estamos. Les vamos a mostrar este video y esperando que les guste a ustedes y siempre deseando que, o agradeciendo más bien dicho, su apoyo, ¿verdad? Y por cierto, a los que nos miran en Honduras, les digo, ahí anda Cristian, si quieren ahí que los visite, pues ahí háganme una llamada, ahí está el teléfono mío en la descripción. Yo le digo a Cristian, mira, por ahí quiere un ganadero que lo vayas a visitar, ¿verdad? Así es que con gusto lo hacemos. Los dejamos aquí con el video de Rancho La Esmeralda de Don Jovel, para que ahí nos vayan diciendo junto con Cristian las características de todos estos ejemplares. Saludos, amigos. Acá les presentamos al siguiente torete disponible en Rancho La Esmeralda. Coméntenos, Don Jovel. Acá tenemos otro toro Gir puro, es el 389/1. Él es hijo directo de Jaguar de Gavião. Qué bueno que usted posee esta línea, la verdad que es muy apetecible siempre esta línea de Gavião. Acá les presentamos el siguiente ejemplar disponible en Rancho La Esmeralda. Don Jovel nos va a comentar algunos detalles sobre este a continuación. Acá tenemos otro toro Gir puro, es el 834/1. Es un hijo directo de Jaguar de Gavião. Ya está, pues, ya trabaja. Ya está listo ahí para el cliente que lo compre, ya va a trabajar. Dice. Es un color que no es típico verlo, Don Jovel. Qué bueno que usted posee, muy llamativo ese color, la verdad. Sí, es un color medio extraño, ¿verdad? Pero en el Gir hay una variedad de colores, son pocos los toros así de ese color. Animal bien profundo, grueso, con una muy bonita jiba, un lomo recto, buenos aplomos. Ahí está. Acá les mostramos, amigos, de su canal El Salvador en el Campo, el siguiente ejemplar disponible por acá en Rancho La Esmeralda. Don Jovel, coméntenos. Acá tenemos otro torete de guir puro. Él es hijo de Radar, un animal muy bonito, un toro bien largo, buenos aplomos, bastante raza, bonita jiba, un animal muy manso. Ahí está disponible ahí para los clientes.